Alta montaña, a más de 7.000 metros. Dos escaladores vascos, Pachi y Josu, regresan muy fatigados a refugiarse en la tienda de campaña. Josu lleva a hombros a su compañero. Buscan refugio y a duras penas alcanzan su objetivo. Pachi, entre jadeos y con dificultad para respirar, dice: lástima, no pudo ser. Se me echó la dentista encima y eso que todavía falta lo peor. Uf, esto tiene muy mala pinta. Me duele el pecho y estoy muy cansado. Pero gracias, Josu, que si no es por ti, ya no regreso. Toses y fatiga. Josu le ayuda a sentarse y él hace lo propio. Extrae de una mochila un receptor emisor que coloca en una mesa articulada. Toma el auricular y marca un número. Josu dice: campamento base, ¿me recibes? No hay respuesta. Insiste de nuevo: ¿me recibes? Campamento base, ¿me recibes? Por fin, alguien recoge la llamada. Oye, que tenemos problemas. Pachi intentó hacer cumbre, pero no pudo ser. La ventisca fue terrible. A falta de 100 metros no avanzaba y subí a buscarlo, pero ya tenía los dedos congelados. Está mal, casi no puede respirar. La montaña le ha hecho daño esta vez. Al otro lado preguntan por el regreso. De momento es imposible, no puede moverse. Estamos demasiado arriba. Llegar a la base 2 es imposible sin ayuda. Y yo también estoy muy fatigado. Le contestan algo que no tranquiliza demasiado. Vale, de acuerdo. Corto. Josu va a acurrucarse junto a Pachi para seguir manteniendo el calor corporal y habla con él. No temas, Pachi, que ya he avisado. Pachi dice: ¿De que estamos aquí? ¿Y? Yo soy ¿Llegan? Que no, que llegan cuando tengan que llegar. Tras un breve silencio, Pachi dice: esto se ha acabado, Josu. Venga, no digas eso. Que llegará pronto. A ver, hágase llegar. Bueno, pues eso. Pero eso no es pronto, Josu. Llegarán demasiado tarde. Mira, Pachi, no voy a discutir eso. Pues yo sí. ¿Pero por qué? Porque me muero. Venga, eso no es así. Josu, sé de lo que hablo. Venga, que no será para tanto. Me duele el pecho. Apenas puedo hablar. La fatiga es horrorosa. Bueno, pero eso es lógico. El esfuerzo fue grande. No, Josu. Es el mal de altura. Yo la voy a dar. ¿Cómo vas a ser así? Le contestan rápido. Oye, que Pachi está mal, ¿eh? Es muy siente lo que ocurre. Hay que subir la medicación. ¡Se muere! Dice una máquina. ¿Cómo que no se puede subir? Le digo que un hijo acaba de salir con una cámara hiperbárica, pero tardará en llegar. ¿Qué es lo que hace más de meta por ahí? Te voy a pegar. A ti os cambia. Bien, está bien, intentaré descender. ¿Cuánto os costará llegar con la máquina? 4 días. Uf, yo no sé si tenemos tanto tiempo. Le responden que entonces ha de bajar por la medicación. De acuerdo. Salgo a base 2 a por la medicación. Corto. Josu regresa junto a Pachi y le comunica que lo dejará solo. Pachi, he de bajar por las medicinas. Ya sabes, por si se encharcan los pulmones. El equipo de rescate ha salido ya. Han cargado con la hiperbárica. No tardarán en llegar, ¿eh? Pachi le dice: llegarán tarde. Siempre que alguien tiene que llegar,
lo hacen tarde. Hombre, no tiene por qué. Igual estos lo hacen antes de lo que pensamos. Entonces, de algún modo, piensa: ay, pero ¿por qué dices eso, Pachi? El problema es la espera. Solo quien aguarda sabe el momento preciso. El que acude no conoce nada y puede llegar antes o después. Pero en cualquiera de los casos, siempre es tarde. Vale, entonces, el secreto es no esperar. Y así nunca llegan tarde. No esperar nunca. Se evitarían muchos sufrimientos innecesarios, Josu. Aunque lo que verdaderamente me asombra es que haya que estar muriéndose para entender que no se puede esperar nada. Te das cuenta cuando te vas a morir. Es una paradoja. Josu se mantiene en silencio durante unos instantes y luego dice: sí, Pachi, sí. De algún modo es cierto lo que dices. Pero sin esperanza no se puede vivir. Ya. Pero la esperanza nunca depende de uno mismo. Depende de los demás. Y como los demás no remen en la misma dirección del que espera, la esperanza se puede tornar en falacia o, en el mejor de los casos, en una quimera. De acuerdo, Pachi, de acuerdo. Pero en este caso quieren venir a buscarnos. Y de hecho ya lo están haciendo. Sí, pero llegarán tarde, porque tampoco depende de ellos. Yo no puedo hablar con la lluvia, ni con la nieve, ni el viento. Si pudiese hacerlo, no estaríamos aquí. No tengas la menor duda. Pues yo te sigo diciendo que hay que tener esperanza. No, Josu. No se trata de esperanza, sino de saber esperar, que es otra cosa. A la capacidad de saber esperar se le llama paciencia. Pero la paciencia no se debe fundamentar en la esperanza, porque esta depende de muchas cosas. Y claro, la cabeza, para no sufrir demasiado, empieza a fabular y al final se acaba viviendo en plena fantasía e inconsciencia. Y si no, échale un vistazo al mundo. Vale, Pachi, de acuerdo. Entonces, ¿qué deberíamos tener en estos momentos? Pues paciencia e ilusión. La ilusión y la paciencia sí que dependen totalmente de uno mismo. Pero es paradójico conocer que esto es así cuando te mueres. Ay, me duele el pecho, me cuesta mucho hablar. La fatiga es cada vez peor. Bueno, tranquilo, Pachi. Es lo normal después de un esfuerzo tan grande. No, Josu, no. Es el mal de altura. La montaña nos ha atrapado. Y yo me muero. Se hace un silencio. Josu dice: ¿puedo preguntarte algo, Pachi? Mira, es que, bien pensado, es muy probable que ninguno de los dos salga con vida de aquí. Y antes de que eso ocurra, quiero saber una cosa. Dime, que ahora ya hablas como un sabio. Hombre, ¿sabio? Sabio, sí. Sabio es todo aquel que quiere aprender. Máxime cuando la muerte le sopla en el cogote. Ya, bueno, pues eso. Tú, sabiendo que es muy probable que mueras, ¿qué ilusión tienes, eh? ¿Me la puedes decir? Lo siento, Josu. No puedo hacerlo. La ilusión depende por entero
de uno mismo y desaparece en el preciso instante en que se desvela. Hay algo en las personas e incluso en el ambiente que devora sin piedad cualquier conato de ilusión. Ahora, por primera vez en mi vida, anido una ilusión muy grande. Las circunstancias son las propicias. No quiero arriesgarme a perderla, porque en estos momentos es lo único que tengo. Tú también entenderás esto en algún momento. Y cuando ocurra, guarda tu ilusión como el mejor tesoro, que nadie te la toque. Y para lograrlo, no la muestres jamás. Se hace un silencio que Yosu aprovecha para disponerse a salir hacia el campamento. Yosu es consciente de la gravedad de su amigo y renuncia a llevar el oxígeno, pese a su fatiga. Toma la bombona y conecta una mascarilla al rostro de Pachi, que se encuentra más aliviado y lúcido momentáneamente. Algo más confiado pregunta: ¿regresarás, Yosu? Yosu le dice: hombre, imagino que sí. Vale, tengo que aguantar entonces. Sí, Pachi, tienes que aguantar. Pachi le dice: vale, entonces te espero. Yosu sale de la tienda. Segundo día. Vemos a Pachi tumbado. No tiene fuerzas para nada. Lleva puesta la mascarilla, pues ha tenido que usar el oxígeno durante el tiempo que estuvo solo. Yosu entra muy fatigado. Trae consigo el botiquín. Se sacude la nieve y se acerca hasta Pachi, temeroso. Ve que respira y entonces le incorpora algo el tronco y lo despierta. Pachi, ya he vuelto. Traigo la medicación. Vaya, tienes mejor aspecto que cuando me fui. Tenía que ser así, dice Pachi. Uy, ¿por qué? Porque te dije que esperaría. Además, no quiero morir nervioso. Otra cosa es que tenga la certeza de que me voy a morir. Hombre, es que si en algún momento tenías la esperanza de morir, es imposible lograrlo justo cuando lo deseas. Tú mismo me confesaste que la esperanza no depende de uno mismo. Y en este caso la muerte no depende de ti. Así es, Yosu. Pero he aprendido una cosa. ¿Sí? ¿Cuál? No es fácil eso de morirse. Ni difícil. Es complicado. ¿Y por qué lo dices? Pues porque he intentado morirme y no puedo hacerlo. Claro, es que tenías el oxígeno. ¿Y? Bueno, nada, es igual, es igual. Pachi, enfadado pero sin fuerzas, le dice: ¿y? ¿Qué quieres decir con eso? Déjalo, Pachi, que no importa. No, no tengo que dejar nada. ¿De verdad, Pachi? ¡Es una tontería! Cuando uno se muere, no entiende de tonterías. Pues que podías haberte quitado el oxígeno, si de verdad querías morirte. Lo hice. Pero lo tienes puesto de nuevo. Es que duele. ¿El qué duele? Quedarte sin respirar. ¡Ah! Y no quiero que me duela. Ya.
Por eso te pusiste la máscara de nuevo. Así es. Josu saca una jeringa y se apresta a poner la medicación a su compañero para aliviarle el edema y que pueda respirar mejor. Patty apenas se mueve y Josu le habla de nuevo. ¿Qué? ¿Te encuentras mejor? Ya verás, te encontrarás mejor, sí. Patty dice, solo espero que no me duela. Pero si ya te he puesto la inyección. No me refiero a eso. Entonces, por lo menos podré respirar mejor y no me dolerá cuando me muera. Venga, Patty, no digas eso, hombre. Patty sonríe y le dice, ¿sabes, Josu? ¿Qué? Cuando era chiquito, iba con la Amacho a la pescadería. Me daban terror los peces colocados encima del mármol. Ya. ¿Y por qué? Porque estaban vivos. Hombre, como debe de ser. Me atraía su boca y a la vez me daban terror. No te entiendo, Patty. Claro, tú no te vas a morir. Bueno, eso no lo sabes, ¿eh? Dependerá del rescate. No, Dios, no dependerá del rescate. Lo dice con tal seguridad que se hace un gran silencio. Josu retoma el tema. ¿Qué pasaba con la boca de los peces, Patty? Me fijaba en ella con atención. No perdía ningún detalle. Y me daba terror. Ya, eso ya me lo has dicho. Es que se estaban muriendo. Hombre, normal. No, no es normal. Bueno, eso lo dirás tú. Eso lo dice uno que va a morir. Y vale. Mira, los peces no podían respirar. Abrían la boca, cada vez con más esfuerzo. Ya, ya, ya. Bueno, pero yo no creo que sufran. Pues sus ojos decían que sí. Mi Amacho me lo aseguraba. ¡Ah! ¿Y qué decía tu Amacho? Que los ojos brillaban. ¿Oh? Pues muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Entonces Patty lo agarra del brazo y le dice, mírame a los ojos, Josu, y dime si brillan. Josu se frota los ojos y lo mira. Patty vuelve a preguntar, ¿me brillan? Pues la verdad es que sí. Claro. ¿Por qué? Amacho decía que los peces, cuando se iban a morir, tenían ese brillo en los ojos. ¿Eso qué importa? Importa mucho. ¿Por? Están muertos desde hace tiempo. ¡Ah! No hay término medio. No. No lo hay. Entonces, tus ojos brillan porque ¿te vas a morir? Claro. Veo que lo entiendes, Josu. Pero si no brillaran, es que estás muerto, ¿no? ¿Lo entiendes? Pues no, la verdad es que no. No lo entiendo. Pues que no va a terminar medio, Josu. Mira, déjalo. A ver, di que había aprendido una lección. Sí, ¿cuál? Para vivir, te tienen que brillar los ojos. Pero eso no es así, te vas a morir. Josu, hay que alcanzar ese brillo sin morirse después. Ese es el secreto. Pero a ver, Patty, entonces, ¿qué es lo que has aprendido? Pues yo creo que si piensas que vas a morir, te brillarán los ojos así. A la gente no le suelen brillar, porque a nadie le gusta pensar en la muerte.
entonces no hace falta que te mueras, ¿no? Eso creo yo. Pero de todos modos, yo sí me voy a morir. Bueno, y yo también, Pachi. En realidad, todos vamos a morir. Sí, es cuestión de tiempo. Si las personas fuesen conscientes de eso, mirarían la vida de otra forma. La mirarían con ojos brillantes y con esa mirada conseguirían el don de la ilusión. La verdad es que sí que es cierto. Oye, Yosu, igual los peces no sufren cuando no respiran y se van a morir. Pues yo no lo sé. ¿Tú sufrías cuando te quitabas el oxígeno? La verdad es que no lo sé, porque me daba miedo. Me lo colocaba de nuevo, por si dolía. Pachi, creo que no era por eso, sino porque no te quieres morir. Pero bueno, lo cierto es que en las pescaderías los peces están quietos. No creo que sufran. Algunos. Bueno, casi todos. Solo alguno, yo sí. Y he visto muchos con Amacho. No sé, quizás sufriesen si los tocabas. Pues puede ser. Algunos, al tocarlos, coleteaban mucho. Pero no todos, ¿no? No. Entonces eso está claro, que los que coleteaban, sufrían. Claro, Pachi, y los que estaban quietos, no sufrían. Así es. Cuando uno se muere, hay que dejarlo en paz, tranquilo. No hay que tocarlo. Claro, Pachi, para que no coletee como los peces. Eso es, Yosu. De ese modo no se sufre. Pachi, parece que se tranquiliza con esto y se duerme. Lo hace con una sonrisa. Yosu teme que haya muerto. Su primera intención es zarandearlo, pero entonces recuerda que quizá, como los peces, su compañero coletee y sufra. Decide dejarlo en paz. Siente sueño, pero antes de dormirse, se mira en un pequeño espejo y sonríe. Ha visto brillar sus ojos. Tercer día. Hace mucho frío. Yosu se despierta. Pachi duerme con una respiración fuerte pero lenta. No tiene muy buen aspecto. Yosu se levanta con dificultad y se dirige a la radio para contactar con el campamento base. ¿Campamento, me recibes? Soy Yosu. Le responden. Ayer le mediqué. Mejoró algo, pero sigue diciendo cosas muy extrañas. Ahora mismo respira muy mal. Sí, sí, dime. Vale, de acuerdo, le pongo de nuevo la medicación. Oye, pero esto corre mucha prisa, así que no tardéis demasiado, ¿vale? Venga, corto. Vuelve al lado de Pachi, que se despierta con un fuerte ataque de tos. Sin dudarlo, prepara la jeringa y se la inyecta. Le queda poco oxígeno. Entonces toma su rostro para decirle: ¿sabes, Pachi? Ayer me miré los ojos antes de acostarme. ¿Y qué pasó? Los ojos me brillaban. Entonces, es que estás vivo como los peces.
Sí, Pachi. Pero yo no doy bocanadas de angustia como ellos. Es que eso no es necesario para estar vivo. Ah, pues yo entendí que sí. No dije eso, Josu. Solo me refería al brillo de los ojos. Ya, pero ¿lo de Cuamacho? Cuamacho no dijo que había que dar bocanadas para estar vivo. Solo dijo que los peces que iban a morir las daban. Pues tú decías que ibas a morir, pero no das bocanadas. Entonces, no vas a morir, Pachi. Yo doy bocanadas, Josu. Por eso me pusiste el oxígeno y la medicación. Tengo un edema en el pulmón. Me voy a morir, Josu. De hecho, me estoy muriendo. Si a los peces que dan bocanadas les pusiesen oxígeno, dejarían de darlas. Pero todo sería cuestión de tiempo. Bueno, todos moriremos algún día. Pero yo ya doy bocanadas, Josu. Y al acordarme de los peces me da miedo. ¿Morirte? No, dar bocanadas. Pachi, no te entiendo. Pues porque se sufre. Ya, pero si no te molestan, no se sufre. Tú mismo lo dijiste. Los peces que no coletean en la pescadería no sufren, aunque se vayan a morir. ¿Vale? Vale. Oye, ¿y eras muy pequeño cuando Amacho te contaba esas cosas de los peces? Sí. 7 o 8 años. ¿Y recuerdas qué más te decía? Claro. ¿Qué? Pues que con el hielo no sufrían cuando se morían. Eso decía. Pues yo creo que morirse calentito es mejor. Al menos creo que eso dicen. ¿Y quién dice eso? Pues no sé, lo dicen. Yo no creo que haya nadie que mantenga que morirse calentito es mejor. Con el calor se sufren delirios y fantasías. Hombre, no siempre, ¿no? ¿Estás seguro? La verdad es que no estoy seguro. Mira, Amacho decía que la muerte con frío es la mejor opción, que es muy dulce. ¿Sí? ¿Y por qué lo decía? ¿Por el pescado? No, hombre. Pues entonces no sé por qué podía decir eso. Serían imaginaciones suyas. No, Josu. Su hermano era marinero. Se murió de frío agarrado a un madero cuando naufragó su barco. Ya sabes, los capitanes se mueren cuando se hunde su barco. Ya. ¿Y cómo supo tú, Amacho, que no sufrió? No estaba allí. La mar estaba helada. Se quedó inmóvil como el cartón. ¿Y? Su cara estaba muy serena y con una sonrisa. ¿Y cómo supo eso ella? Se lo dijeron los que la le recogieron. ¿Ah? La verdad, Pachi, es que me hubiese gustado tener una macho como la tuya. Ya. Ella ya no está. Se murió. Vaya, Pachi. Lo siento. ¿Sabes? Hacía frío cuando ocurrió. Yo estaba a su lado. Entonces no sufrió. Pues no lo sé. Al principio creo que sí. Aunque luego pareció que no. A ver, explícate. El médico se equivocó en el diagnóstico. Y luego, para colmo, no le hizo ni caso. Y la ingresó en el hospital demasiado tarde. Entonces
Empezó a fallar de la circulación y solo aguantó 5 días. Cuando su cerebro quedó afectado, ya no hubo nada que hacer. Uf. ¿Y cuándo ocurrió eso? Al 4º día. Uf. ¿Y después? Pues al 5º día falleció. Pero por unos instantes sentí que recuperó la lucidez. ¿Sabes? Dime, Pachi, dime. Segundos después de morir, noté su mano acariciándome el cuello. Fue tan hermoso. Silencio profundo que de nuevo rompe Yoshi para decir: ¿Tú crees eso? ¿El qué? Pues que luego hay vida. Yo sí, Yoshi. Yo lo sé. Lo sentí en su caricia. Pero pudieron ser imaginaciones. Hacemos una cosa, Yoshi. Dime. Cuando yo me muera, intentaré tocarte. Ay, no digas eso. Pero prométeme que si me afecta la cabeza, no me van a tocar. No quieres coletear, ¿no? Así es. No quiero sufrir. Vale, Pachi. Y prométeme también que me dejarás en el cielo. Descuida, hermano, que te lo prometo. Te doy mi palabra. Yoshi, al percatarse de la entereza de su compañero, empieza a llorar. Luego, ambos se duermen. Cuarto día. Yosu se despierta con los quejidos y estertores de Pachi, que se encuentra tumbado a su lado. Yosu dice: ¿Qué ocurre? Dime, Pachi, dime, ¿cómo estás? Uf, me duele mucho la cabeza. Si hoy no consiguen llegar con la cámara, esto se acaba, Yosu. Y no merece la pena arriesgar la vida de otras personas. Espera, Pachi, que voy a llamar. Yosu se levanta de las penas y llega hasta la mesita plegable donde está colocado el radio receptor. Campamento base, soy Yosu. Pachi está empeorando y yo cada vez me noto más fatigado. ¿Me recibes, verdad? El campamento base le responde diciendo que el acceso está complicado, pero a pesar de todo, en 6 horas pueden estar allí. ¿6 horas? De acuerdo, intentaremos aguantar. Yoshi regresa de nuevo junto a su compañero, que sigue quejándose de fuerte dolor en la cabeza. Pachi, resignado, le dice: Se acabó la fiesta. ¿A qué te refieres, Pachi? La fiesta de cumpleaños. Yosu no quiere seguir esa conversación y dice: Venga, Pachi, venga, que tienes que aguantar un poco, hombre. Los de la cámara dicen que llegan en 6 horas. No es suficiente. Bueno, pero hay que intentarlo. Recuerda, Yosu, que no quiero que me hagan dar coletazos. Descuida, Pachi. ¿Sabes, Yosu? Dicen que cuando uno se muere, ve las cosas de otro modo. ¿Sí? ¿Y quién dice eso? A mí me lo dijo un chamán. ¿Y qué es eso? Es
Es un indio al que siempre le brillan los ojos. Ya. Dicen que los lamas también creen esas cosas. Y yo también las creo. Y como ahora me estoy muriendo, si no tengo miedo, voy a poder ver. Sí, así. Pues a mí también me gustaría. Pues ya sabes, solo tienes que tener ese brillo especial en los ojos. El brillo de los peces que me contaba Macho. Solo hay que quitar el temor a morirse. Hombre, Pachi, no fastidies, que yo no tengo miedo a morirme, pero ni soy chamán ni veo. ¿De verdad que la muerte no te da miedo? Claro que si no doliese, no le daría miedo a nadie. Pero, ¿no tienes miedo al dolor de morir? Yosu se mantiene pensativo durante unos instantes y dice: pues no, no tengo miedo al dolor. Estoy más acostumbrado de lo que crees. La vida también duele, demasiado a veces. De hecho, muchos quieren morirse precisamente por eso. Cierto, Yosu, qué razón tienes. Oye, aquellos peces, cuando daban coletazos, quizá preferían morir, ¿no? Pachi, pero los peces no piensan. Pero bueno, seguro que no prefieren morir, o que sencillamente les da lo mismo. Ya, pero cuando los pescan y están enganchados por el anzuelo, cuando los arrastran del mar y los separan de los otros peces, entonces quizá prefieran morir, porque les duele y no saben cuándo terminará. Esto impacta a Yosu, que queda pensativo. Después de un rato dice: Pachi, voy a contarte algo que jamás he hablado con nadie. ¿A mí? ¿Por qué? Pues no lo sé. Quizá porque los dos nos vamos a morir. Dime entonces. Un trágico accidente de montaña se llevó para siempre a la única persona que he querido en mi vida. Pronto serán ya 5 años. Una pared se desprendió y se acabó. Lo recuerdo, Yosu. Enai era muy buen alpinista y una buena persona. No me extraña que lo apreciases tanto. No, Pachi, era algo más que aprecio para mí. Bueno, tranquilo, Yosu, tranquilo. No pudiste hacer nada. Sí pude hacerlo, sí. ¿Sí? Cuéntame. Es que éramos mucho más que una pareja de alpinistas. Nos queríamos. Cuando se desprendió la pared, se quedó enganchado. Yo pude acercarme hasta darle la mano para intentar asegurarlo, pero fue imposible. Lo sé, Pachi. Lo sé, Yosu. Fue muy comentado. Pero no había remedio. Yo le cogía de la mano con fuerza y le prometí algo muy importante para ambos. Pensé que aquello nos daría fuerzas para mantenernos asidos. Pero allí no había nadie para ayudarnos. Y poco a poco la mano se fue deslizando hasta que se precipitó en el vacío. Sus ojos estaban muy abiertos y ahora recuerdo que brillaban. Yosu rompe a llorar y se abraza a Pachi diciéndole:
Le prometí que si salíamos de aquella, haríamos firme nuestro amor, sin tapujos. Entonces me sonrió y él mismo soltó la mano para que yo pudiese vivir. Se precipitó en el vacío sin poder comprobar mi promesa. Te entiendo, Yosu. Quizá tengas el anzuelo clavado y por eso no temes al dolor de la muerte. Pachi empieza a toser. Yosu también parece empeorar. Le cuesta mucho respirar y comienza a perder la consciencia. Él mismo se da cuenta de su tremenda fatiga. Entonces se levanta y llega hasta el botiquín. Extrae la medicación, pero no queda más que una dosis. Decide administrársela a Pachi, porque de no hacerlo, su muerte está asegurada. Entonces va hasta el radio receptor, pero nadie contesta su llamada. Se ha cortado la comunicación. De nuevo, ya resignado a su suerte, se acuesta junto a Pachi. ¿Qué? ¿Cómo va eso, amigo? Oh, mal, muy mal. Tengo que hacer grandes esfuerzos para no dormirme. Pues creo que la tarta se está acabando para los dos. No, Yosu, eso no es así. Pachi parece haber logrado una lucidez especial y se manifiesta ante Yosu de este modo. Estoy viendo, Yosu, ya veo. Enait ha estado aquí, junto a los dos. Y también estuvo a macho. Yosu entonces se muestra muy excitado. ¿Cómo? ¿Cómo Enait ha estado aquí? ¿Qué ha dicho? ¿Y tu macho? Cuéntame, cuéntame, por favor, Pachi. Amacho dice que me espera. Está aquí, a mi lado. Los dos vamos a proteger al altar para que no se quede triste cuando sepa que me quedo aquí. Amachito me ha acariciado como lo hacía cuando era niño, como lo hizo cuando murió. ¿En el cuello, Pachi? Sí, en el cuello, Yosu. ¿Cómo hacen los amachos cuando quieren que estés tranquilo? Y te cantan o te susurran cosas bonitas. ¿Y te dijo si sufrió cuando se marchó? No sufrió. Cuando notas el frío, ya no se sufre. Eso me ha dicho. Yosu se sonríe. Acerca el rostro hasta el de Pachi, que le dice, mirándole a los ojos: ¿Sabes, Yosu? Tienes el brillo de los peces y de los chamanes en los ojos. Será porque me voy a morir, Pachi. ¿Qué más da? Pachi parece recuperarse y dice: No es así. Amacho está aquí para llevarme con ella. Y nunca he sentido una felicidad tan grande como ahora. Enait también está aquí. Ha venido para ayudarte a quedarte. Tú no te vas, amigo. Yosu, que saca fuerzas de flaqueza y se muestra feliz, dice: ¿Y puedo hablar con él? Claro, Yosu. Está aquí. Yosu, muy excitado pero feliz, dice: ¡Pachi, no lo puedo ver! Se puede hacer. Yosu intenta verlo todo. Es que no sé cómo hacerlo. Pachi le dice: Ocurre. ¿Cómo?
cuando los ojos brillan. Josu toma el espejo y mira sus ojos. ¡Brillan, Pachi! ¡Brillan! ¡Puedo ver! En ese instante se sobresalta porque nota una suave caricia en el rostro y un beso cálido que reconoce como el de su compañero. Josu se levanta y mantiene una conversación con Enai. Sabe que está frente a él, aunque nadie lo pueda ver. Enai, me voy contigo. Enai le dice algo. No me hagas esto. ¿Por qué no puedo irme contigo? Se puede cuando los ojos brillan. No, Enai, no quiero quedarme. Mi vida, si tú faltas, no tiene sentido. Enai, desde que te fuiste no he dejado de sufrir en cada momento de mi vida. La muerte me llevará contigo. Mira, mira, Pachi, tenía miedo a morir por si duele. Pero yo no temo al dolor, porque nada puede dolerme más que tu ausencia. Pero ahora quiero dejar de sufrir el dolor de tu pérdida. Vivir sin ti, Enai, es el peor anzuelo que se le puede meter a un pescado. En ese momento siente cómo Enai lo abraza. Ay, Enai, está bien, te entiendo. No quieres que me vaya contigo ahora, pero estaremos siempre juntos. Te siento tan cerca. Está bien, Enai, no te voy a fallar. Vas a estar orgulloso de mí. Te quiero. Pachi atiende la escena. Cada vez se encuentra más en la inconsciencia, pero todavía no quiere dormirse. Tiene que hablar con su compañero para que tampoco él lo haga. Josu, ¿te das cuenta? Ahora ya ves. Josu rompe a llorar, pero a la vez sonríe. Ha sido un honor poder contar con tu amistad, Pachi. Oye, ¿y a Macho qué dice? Solo me espera, amigo. Ambos se duermen en silencio. Quinto día. Josu se despierta con una gran fatiga y tosiendo mucho. Se levanta con dificultad y observa que Pachi apenas respira. Le toca el cuello y aprecia que tiene pulso. Se dirige hacia la mesa donde se encuentra el receptor y marca desesperadamente. ¡Campamento base, me recibes! Al otro lado le cogen la llamada. ¡Ay, menos mal! Oye, apenas queda tiempo. Pachi está muy mal. Necesitamos la cámara ya. Del campamento base le responden que ha habido muchos problemas con el rescate. La cordada se perdió en la nieve. ¿Cómo? ¿Y cómo consiguieron encontrar el camino? ¿Qué? ¿Que apareció un alpinista y les guió? Pero eso no puede ser. Oye, dime una cosa. ¿Cómo se llamaba ese alpinista? Ya. O sea que se llama Nate. Vale. Oye, que ya no tenemos más tiempo, así que, por favor, daros mucha prisa. Josu corta la comunicación y se acurruca al lado de Pachi.
lo despierta a duras penas. Pachi, Pachi, tienes razón, amigo. La vida no acaba aquí. Y no hace falta estar muerto para darse cuenta. Todo lo contrario. Entonces lo abraza y le mira a los ojos y le dice: Pachi, tienes unos ojos preciosos. Jamás había visto ese brillo. Está llegando el momento, ¿verdad? Es que se te ve más vivo que nunca. Pachi apenas puede moverse, pero sonríe y sacando las últimas fuerzas le dice: ha llegado el momento de que cumplas tu promesa. Vale, hermano, vale, dime. Sabes que no quiero dar coletazos, así que quédate conmigo, por favor, y ayúdame. Ponme en el hielo, como a los pescados, y cuida de que no me toquen. ¡Ah! Y otra cosa. Dime, Pachi, dime. Recuerda, tú te quedas aquí. Las lágrimas escapan de los ojos de ambos. Josu saca fuerzas de flaqueza y abraza a Pachi, que sigue sonriendo. No tengas miedo, Pachi. Estás con Amacho. La veo, hermano, la veo. Josu no puede contener la emoción que le embarga y sigue experimentando algo sorprendente. Está muy bonita la Macho. Está muy joven. Ahora parece una chica de 18 años. Seguramente la época de su máxima felicidad. Cuando conoció a tu Aitá y viniste tú. Se les ve tan felices. Pachi le hace un gesto y le dice: Josu, sácame fuera. A la nieve. Ahora ya no tengo miedo. Me voy con la Macho. Y no llores por mí, Josu. Soy tan feliz. Josu se levanta y con fuerza inusitada agarra a Pachi para sacarlo del refugio mientras le dice: está bien, hermano. Tranquilo. Yo cuido de que no golees. Así que vete con la Macho. Vete tranquilo, sin miedo. Pachi, salta por el filo del brillo de tus ojos. Ahora están preciosos. Pachi sonríe y Josu escucha cómo alguien le dice algo al oído. Se gira. No hay nadie. Pero sonríe y entonces mira con los ojos que brillan y ve que ahí está la Macho a su lado, abrazando también a su compañero. En ese instante, Josu es consciente de que llega el momento y tira de Pachi para sacarlo al hielo, donde éste exhala su último aliento sin sufrir. De repente, Josu siente que le tocan en el cuello. Es la caricia que Pachi le prometió. Sonríe mientras se escucha una nana. Amacho maiteo egin dago gure seme txolaztara. Ze askatxoan ibinizazu egin dezan bailona. Ongi bai ongi igaro ditzan gaua poliki
nervioso, tembloroso y emocionado, dice: gracias, Pachi, gracias. Tú me has enseñado lo que es sentir a Dios. Sentido teatro para ciegos. El hecho de que yo haya desarrollado este tipo de experiencia teatral que tiene lugar en ausencia de luz no quiere decir que sea un teatro para ciegos. Al revés, pienso que es un teatro que une, es un teatro de experimentación, es un teatro de descubrir verdaderamente la propia esencia. Entonces, lo he dicho muchas veces, los que más ventaja pueden tener en este caso son los ciegos, pero no es un teatro para ciegos, propiamente dicho. No, tampoco se trata de un sistema totalmente innovador. Esto tiene unas raíces antiguas. Ya Plutarco hace 1500 años hablaba del teatro oscuro, hablaba del teatro del sueño, el teatro del sueño, que se denominaba en Grecia psicomanteum. En realidad eran unas grutas o unas estancias en total oscuridad en las cuales unos actores relataban unas historias, emitían unos sonidos con el propósito de llevar al que allí acudía a un estado especial de conciencia. Ese estado especial de conciencia propiciaba que pudiesen tomar contacto con sus seres queridos ya fallecidos. Esto se ha hecho en diferentes culturas, la cultura oriental, tiempos después, y en culturas hispanoamericanas, en las cuales se ha hablado de la importancia que tiene la privación de la luz para poder entrar en otras percepciones. De hecho, cuando rezamos o nos sentimos muy abrumados por algo, cerramos los ojos como para encontrar esa respuesta. Teatro de los sueños también lo encontramos en el deporte. Si hablamos del teatro de los sueños, nos referiremos al Old Trafford Stadium de Londres, llamado así, bueno, porque fallecieron 7 jugadores de 22 años, y bueno, cuando los espectadores, fue una cosa que marcó mucho, los querían recordar, al apagar las luces del estadio, pues de alguna manera todos sentían que estaban allí. Se lo denominó por eso Teatro de los Sueños, a este estadio de fútbol, donde por otra parte también muchos jugadores hicieron realidad sus sueños de triunfo posteriores. Pero en fin, vemos que es una cosa muy antigua, en la cual, bueno, remontando a los aspectos mágicos, diremos que también al psicomanteum se lo conocía como, en otras asociaciones, como el oráculo. Es decir, allí iban las personas a descubrir su devenir. La diferencia, bueno, en algunas culturas procedían, además de la oscuridad, a la colocación de un espejo, en otras no, pero qué duda cabe que la ausencia de luz, la estancia en oscuridad, propiciaba ese descubrimiento interno, ese estado especial de conciencia. El teatro sentido es un teatro que hace que el espectador lleve a estas sensaciones, pero no es un teatro para ciegos. Por mi parte, la creación es puesto una obra, se titula Cuando los ojos brillan. Hemos acompañado a la obra de música que procede de las diferentes frecuencias cerebrales, estados cerebrales
ondas alfa, ondas beta, niveles gamma, delta, epsilon, que corresponden a estados especiales por los que pasan los protagonistas. Con lo cual, propiciamos que el espectador obtenga, como digo, ese estado diferente, ese estado especial, y pueda descubrir lo extraordinario. Esto es mi propuesta, por supuesto, un teatro que une y que no es un teatro para ciegos.